Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica Sánchez Ángeles. Hoy les voy a estar hablando sobre fundamentos de auditoría y el tema en específico procedimientos de auditoría. Para ello es importante que nos estemos remitiendo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que hoy también han cambiado significativamente a las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, todo tiene una gran relación. En breve estaré dando un pequeño resumen sobre procedimientos de auditoría. En cuanto al procedimiento analítico, podemos decir que significa ciertas evaluaciones que se van a realizar en la información que emite el cliente, en este caso será la entidad. Para ello es importante que tomemos en consideración los análisis de las relaciones sobre los datos financieros y no financieros que se encuentran dentro de la información financiera, que es parte de lo que nos corresponde estar realizando como auditores. Sin embargo, los procedimientos analíticos que de alguna manera se incluyen se dan en forma necesaria en la investigación de ciertas diferencias que se identifican de forma en la información financiera de forma relevante. Para ello es importante conocer el objetivo que se pretende en esta asignatura de fundamentos de auditoría de quinto semestre, sobre todo que el estudiante conozca las técnicas y las normas y procedimientos que van aunados a todo a una etapa de auditoría. Sabemos que las etapas son la etapa preliminar e inicial, intermedia, final, que de alguna manera en cada etapa se da un cierto tratamiento en cuanto a la revisión o encargo de auditoría a través de ciertas estrategias que el alumno podrá encontrar para poder llevar a cabo este objetivo de la asignatura. Y bien, lo que se pretende en estos procedimientos analíticos, como bien decía al inicio, los procedimientos nos vamos a estar remitiendo a las normas internacionales de auditoría 520 y el boletín 5010, y podemos definir y analizar ciertos procedimientos de auditoría. Para ello es importante que podamos conocer el objetivo propiamente de este boletín 5010, que es emitir una opinión que haga constar que los estados financieros se presentarán en la situación financiera de la empresa a una fecha determinada o a un periodo determinado. Tal es el caso que nosotros estamos revisando la información financiera y el auditor tendrá un objetivo también de proporcionar elementos de juicio y evidencia comprobatoria para emitir su opinión de una manera objetiva y profesional, como nos remiten las normas personales de auditoría. Para ello es importante definir lo que son los procedimientos de auditoría, que es un conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros, sujetos a examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. Como sabemos que un procedimiento son pasos a seguir, y cuando realizamos un encargo de auditoría o llevamos a cabo una auditoría, tenemos que apoyarnos de los procedimientos a base de cierta normativa que se encuentra dentro del control interno. Nosotros, de alguna manera, nos vamos a apoyar sobre todo en la naturaleza de los procedimientos de auditoría. Tal es el caso de una entidad, tendremos que conocerla y sobre todo sabemos que existen diferentes sistemas de organización y de control
interno, ya sea en la contabilidad y de forma general, que nos obligan a poder implementar un procedimiento adecuado, una técnica para aplicarse con certeza y poder emitir una opinión objetiva y profesional. Es por ello que algunas entidades podrán tener sistemas muy rígidos y no son compatibles, así que tenemos que buscar los procedimientos adecuados. Para ello, existe la extensión o el alcance de los procedimientos de auditoría, que sin lugar a duda, nosotros una vez que estamos realizando, ya pasamos toda una etapa de planeación y para ello tenemos que examinar cada una de las transacciones que se llevan a cabo en la información financiera. Tal es el caso si tenemos un estado financiero, un balance general y encontramos las cuentas de cada una, las partidas se conocerán como un universo y cada una de ellos podrán ser parte de ellas para poder examinar. Entonces nosotros podremos ya sea darle un alcance del 100% o del 50% todo va a ir en base al nivel de riesgo que podremos identificar en cada una de las partidas. En este caso, podemos examinar o tener una muestra y esto de alguna manera lo estaremos viendo en nuestro de auditoría, que es otra mía, es otra naga. Sin embargo, ahorita nos estamos de alguna manera metiendo a lo que es el procedimiento que tenemos que aplicar, sobre todo en una partida específica o en un universo como tal. Entonces, tendríamos que realizar las pruebas selectivas de alguna partida, como bien les decía, si a lo mejor la partida a examinar está en bancos o en clientes o inventarios, pues tendremos que hacerla selectivamente. En cuanto a la oportunidad de los procedimientos de auditoría, tendremos que fijar bien la época en la cual nosotros vamos a poder implementar o aplicar este procedimiento, puesto que nosotros cuando estamos implementando los procedimientos se dice que es en la planeación de la auditoría y estamos en el entendido que la planeación y supervisión de auditoría nos dice el boletín 3040 que podremos hacerlos en todas las etapas de auditoría. Sin embargo, aquí no es indispensable o a veces no es conveniente poderlo aplicar cuando estamos ya culminando el fin del ejercicio, porque se supone que ya está en una etapa de culminación de ese ejercicio. Entonces, sí es bien importante que de preferencia sea en la etapa, pues más o menos como en junio, julio, cuando está como a la mitad del ejercicio de la información financiera, de un ejercicio, para poder hacer ciertas comparaciones. Bien, ahora bien, en cuanto a los procedimientos analíticos, podremos decir que las evaluaciones que se realizan en la información financiera, realizadas en base a un análisis de relaciones plausibles, a qué me refiero, que podemos meter e ingresar datos financieros y no financieros, incluyen en cierta forma la investigación de ciertas diferencias que se pueden identificar de control interno que sean incongruentes. También me quiero referir en cuanto al riesgo que se puede dar. Sabemos que existen riesgos, riesgo bajo, medio o alto. El riesgo bajo no hay tanto problema como si fuera el riesgo alto. Entonces, se tienen que realizar ciertas investigaciones en cuanto a las variaciones que se puedan dar en cuanto a ciertos datos financieros. Ahora encontramos también procedimientos analíticos sustantivos que de alguna manera el auditor tendrá que diseñar y aplicarlos de acuerdo a las necesidades que para ello se requieran y también van aunados a pruebas de detalle como de tomar
una muestra, una partida en específico que de alguna manera esto da lugar a que tengamos que hacer ciertas investigaciones para poder trabajar en ella. Ahora, en cuanto a la determinación de la idoneidad de los procedimientos analíticos sustantivos, se podrán determinar y también se podrá afirmar si estas son de alguna manera base para poder indagar sobre todo en la parte de ciertas partidas específicas. Ahora bien, en cuanto a evaluar la fiabilidad de los datos a partir de los cuales se define su expectativa con respecto a las cantidades registradas, sabemos que, o indicadores financieros, que tenemos que hacer ciertas comparabilidades de un ejercicio con otro y también conocer su naturaleza y la relevancia que tiene esta información financiera. De alguna manera se encontraron algunos sesgos, algunos hallazgos que puedan dar lugar a la revisión de ciertas partidas por el importe que se tiene, y eso también nos los maneja el boletín de muestreo de auditoría. Ahora bien, en cuanto a las cantidades que se pudieran registrar en la información financiera, que es propio que el auditor tendrá que revisar y evaluar, así como los indicadores, se tiene que precisar e identificar una incorrección material. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como auditores no vamos a estar identificando, o no es el objetivo de nosotros como auditores identificar los errores, sino también detectarlos y de alguna manera hacerlos de su conocimiento a la administración o a la junta de gobierno. Es importante también aclarar que las diferencias que se encuentren registradas y los valores que se den esperados se considere aceptable sin que sea necesaria una investigación más detallada. Como bien yo les decía, que cuando se tienen riesgos bajos, a lo mejor no hay, dirían, que perseguir una investigación o aplicar una investigación más a fondo. Es importante como que nada más hacer una sugerencia a la administración para que realice esas correcciones pertinentes. En cuanto al procedimiento analítico que facilite una conclusión global, el auditor va a diseñar y va a aplicar una fecha cercana a la finalización de la auditoría. Procedimientos analíticos, los procedimientos se pueden modificar, ¿sí? Como bien les decía, tanto los procedimientos como las técnicas, podremos implementar alguna que sea más adaptable a la necesidad y a la naturaleza de la entidad para que éste facilite alcanzar una conclusión global y sobre todo si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad. Esto nos lo dice el apartado 17 y el apartado 19 de las normas internacionales de auditoría en la 520. Bueno, y bien, en cuanto a los resultados que se pretenden en los procedimientos analíticos, de conformidad con las NIAs, revelan las ciertas diferencias o las relaciones incongruentes que se encuentran en la información financiera relevante, que hayamos identificado algunas partidas que van a diferir en cuanto a valores esperados o un importe significativo que se haya detectado, el auditor investigará dicha diferencia mediante, pues, la indagación ante la dirección o administración, como quieramos llamarlo. Recuerden que por allí ya tenemos que como familiarizarnos en términos de NADA, en términos de NIAS, en las normas internacionales de auditoría, y buscar la obtención de la evidencia de auditoría, la comprobatoria que nos remite al 3060 en cuanto al boletín, adecuada y relativa a respuesta. Es decir, que el auditor tendrá que tener sus medios de soporte, evidencias de auditoría, sobre todo en algo que haya de alguna manera investigado, tendrá que tener que soportarlo en cuanto a sus papeles de trabajo.
Y bueno, la aplicación de los otros, pues, de otros procedimientos, según sea necesaria, en función de las circunstancias consideradas, el auditor podrá cambiar tanto procedimientos o técnicas en cualquier etapa de la auditoría. Bien, y bueno, en cuanto a una guía de aplicación y de otras anotaciones explicativas, podemos decir que los procedimientos analíticos incluyen consideración de comparaciones entre la información financiera de la entidad. Por ejemplo, podemos decir que la información comparable de periodos anteriores, y esto es entre ejercicios anteriores con otros, nos pueden dar, pues, sobre todo resultados satisfactorios a ello. Y así como presupuestos, pronósticos o expectativas del auditor. Tal es el caso cuando nosotros como contadores elaboramos o emitimos esa información financiera, pues podemos dar a los usuarios de la información financiera, pues, expectativas, pronósticos, cómo puede manejarse la entidad, no sé, a 5, a 6 años. Y esto, pues, le da lugar a los usuarios en la toma de decisiones. Sin embargo, el auditor, tomando el rol de auditor, la información que se esté emitiendo tendrá que ser comparada y también, de alguna manera, la naturaleza que se tenga y sobre todo el control interno que les va a ayudar a la administración o a la junta de gobierno a tomar decisiones. En cuanto a su información financiera, es por ello que nosotros, en el rol de auditores, tenemos que emitir una opinión en base a nuestro juicio profesional. Y bueno, a manera de conclusión, sabemos que el auditor, como tal, pues tendrá que implementar sus procedimientos siempre apoyados en las normas de auditoría generalmente aceptadas y hoy las normas internacionales de auditoría. Y bueno, en otra ocasión le daremos continuidad sobre todo a toda la parte de procedimientos que es muy interesante. Y bueno, me despido, muchísimas gracias y en otra ocasión estaremos dándole continuidad. Gracias.